Ya, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Está la pantalla bien también? Sí. Sí. Ya. Repitiendo, el capítulo 1 del programa dice Introducción a la Bacteriología. Y varias cositas teóricas hay que aprender sobre leer conceptos, clasificaciones, términos, etcétera, etcétera. El segundo gran capítulo era bacterias intracelulares y extracelulares facultativas. Y ahí están las mayor 30 y no sé cuántas, si me corrigen, géneros bacterianos que componen. El tercer capítulo son estas bacterias intracelulares obligadas y asociadas a células. Y ya les expliqué la parte de generalidades, para que se den cuenta que mucho parecido tienen entre ellas. Entonces deben comparar y diferenciar cada una de las clamidias y rickettsias que están dentro del mismo capítulo intracelulares obligadas, pero tienen sus diferencias menores, porque en general se los he dado yo las diferencias, las similitudes que hay entre ellas. Y esto le estoy repitiendo que avanzamos. Y hicimos la clasificación taxonómica, que tienen dos familias, que cada uno tiene sus géneros independientes. Esto lo hemos avanzado. Y del orden 1, clamidiales, tiene dos órdenes, clamidiales y rickettsiales. Del orden clamidiales estaba la familia Chlamydiaceae, y tenía sus géneros Chlamydia citalcii y otros. Y ustedes han dado uno de ellos, la Chlamydia citalcii, que produce, para recordarles un poquito, enfermedades en humanos transmitidas por las palomas y por los loros. Esa es la que interesa, la Chlamydia citalcii. Han nombrado algunas otras de menor importancia. Y el segundo orden rickettsiales, que está la familia Rickettsiaceae, que tiene también sus más de un género, por ejemplo, el género y especie Coudria ruminatum, que ustedes lo han hecho, el otro género Coxiella burnetii, que también lo han hecho, el otro es Licha, que lo han hecho, empezaron por ella, y dentro de Licha hay otros también, otras helichas, pero nos interesa Cani, que es la que transmite a los perros, pero no es la única, ven que hay otros géneros y otras especies del género, de este género. El otro género era la neorriquecias, que era lo último, en eso falta hoy día, de esta parte. Y hay otra que tiene menor importancia, riquecias riciti, también no. Lo hemos escogido, las que tengan mayor importancia. Y la familia B está el género Anaplasma, la familia Anaplasmataceae, con sus géneros Anaplasma caudatum, Anaplasma centrale y Anaplasma marginale, y una de menor importancia, Anaplasma ovis. Eso es lo que me toca a mí por hablar ahora de esta familia Anaplasmataceae, que es la familia 2, con sus géneros Anaplasma y sus cuatro especies, Caudatum, Centrale, Marginale y Ovis. Las más importantes están con rojo, el Anaplasma Centrale y el Anaplasma Marginale, que son las especies que afectan a los bovinos. La Ovis a las ovejas, pero es muy raro, y Caudatum no tiene mayor importancia. Pero esa es la clasificación taxonómica. Entonces yo les voy a explicar, que ya se sabe algo de generalidades, algo en especial de estos anaplasmas que están con rojo. Y también han avanzado el eperitosón, que cambió de nombre en la clasificación taxonómica, ya corresponde a otro lugar, ustedes lo han dicho, y también han especificado cuál de estos son más importantes, lo han nombrado. El Hemobartonella del mismo modo, lo han expuesto, con su nueva clasificación taxonómica.
El orden clamidial es, está ya la especificación, que ya las tengo yo las preparaciones, las presentaciones del, de la clamidia cita así, ahí está el resumen de lo que producen los humanos, su hábitat. Ya lo hicieron. Las personas que no lo escucharon, esto se pueden prestar de la persona que ha expuesto para que tengan este resumen y puedan estudiar. Está el género en licha. Aquí está. Y me corresponde a mí el género de la familia Anaplasmataceae, que tiene el género Anaplasma, que es el que hoy día voy a hablar. Está dentro de, este, de estas riquezas. Y ahí van, ven unos glóbulos rojos al, en la fotografía del lado izquierdo, con unos puntitos, cuando menos este casi en el centro, y los otros están en la periferia. Esos puntitos más pigmentados con la coloración panóptica rápida, estos puntitos más, más oscuros, esféricos, como cocos, son los anaplasmas marginales, son los que producen la enfermedad en los humanos. Y esos glóbulos rojos están rotos, que es lo que produce la lesión de este anaplasma. En este otro lado derecho lo ven todos los anaplasmas marginales, en un extremo son los anaplasmas marginales sin todavía haberlo roto a los anaplasmas. Pues en la mayoría son un anaplasma en cada glóbulo rojo, pero puede haber dos, en algunos casos, encontrar dos anaplasmas en el mismo glóbulo rojo. Pero están todos en la periferia, entonces ese, por eso se llaman anaplasmas marginales. Si estuviera al centro, ese puntito es el anaplasma central, por su ubicación. Pero también es menos virulento el central, que el marginal es el que produce la anaplasmosis. El central se utiliza para fabricar, para preparar vacunas, porque es más, menos virulento, es mucho menos virulento. Produce una enfermedad suavita como para formar anticuerpos vacunales. Bueno, esa es la fotografía para que hablemos luego del resumen del tema. Bueno, ustedes van a ir haciendo recuerdo junto al que yo describa ahora, cómo eran los otros que ustedes han expuesto. Y mire, ¿cuál es el hábitat del género anaplasma, de cualquiera de los anaplasmas? Viven como parásitos obligados de los glóbulos rojos. Y en algunos casos podemos ver en los glóbulos blancos de todos los animales afectados. Entre paréntesis, bovino. Entonces, ¿qué se hace para, si se sabe que el hábitat son los glóbulos rojos, entonces tienen que hacer un frotis de sangre, aprender a hacer un frotis de sangre como se lo han enseñado en fisiología, me parece, o en histología, no sé, o lo aprenderán luego, hacer frotis de sangre periférica. Y les pregunto, ¿por qué de preferencia recuerdo haberles dicho de que se debe tomar para hacer el frotis, para tener un resultado más verídico, más exacto, de sacar sangre periférica? Porque está en la superficie, doctor. Porque todas estas riquezas, toda la familia esta, se localizan, se concentran mayormente en sangre periférica, en capilares, y los capilares terminan casi sobre la superficie de la piel. Entonces se lo hace de la punta de la cola o de la punta de la oreja. Así como a ustedes le han pinchado la yema de los dedos para sacarle una gotita de sangre o de la oreja para hacer alguna prueba necesaria para el tipo de coagulación, por ejemplo, o el tipo de sangre, el tipo sanguíneo del dedo. Entonces exactamente ustedes le pinchan la punta de la oreja, la punta de la cola y va a tomar una muestrita de sangre, hacen un frotis, lo secan al viento, y luego proceden a colorearlo con GIEMSA o con panóptica rápida. Y lo observan al microscopio y van a observar esos puntos. Un frotis bien hecho, delgadito, van a observar esos glóbulos rojos, así como están en la fotografía de mano derecha, bien esparcidos como para poderlos ver. Además puedo contar la cantidad de
reconocer los neutrófilos, linfocitos, monocitos para hacer un hemograma. Ambas cosas hacen un hemograma y la parasitemia para observar qué parásitos hemáticos tiene. Bueno, pero por ahí de repente un glóbulo blanco, nunca lo he mirado yo en un glóbulo blanco, si sé que la mayor cantidad de estos está en los glóbulos rojos. De los bovinos o de los ovinos, como se ha dicho que hay sus especies. ¿Y cómo se transmite la enfermedad de un animal a otro? Un bovino que tenga la enfermedad de la anaplasmosis la va a transmitir a través de un vector, que son las garrapatas. Y han visto ustedes en sus temas que han mencionado, siempre están en la mayoría de las garrapatas y algunos insectos, como mosquitos, como vector, como la forma principal de transmisión. Pues habrá otra forma de transmitir también, utilizando algunos instrumentos, haciendo transfusiones de sangre, como lo han nombrado ustedes, pero la forma natural de la transmisión es a través del vector, en este caso unas garrapatas. En el caso de los bovinos. Características celulares son idénticas a las anteriores, salvo siempre excepciones. Y ustedes ya lo han dicho, las características celulares de forma, cómo son, dónde se encuentran, si en un tejido, si en un glóbulo blanco, si en una plaqueta, en qué células lo han encontrado, las mórulas, por ejemplo, de Escherichia, no están en los glóbulos rojos, están en la sangre, pero en otras células. Y eso lo van a distinguir ustedes. En el caso de los glóbulos de la anaplasma, están la mayoría en los glóbulos rojos, como lo han visto en la fotografía. Pero en forma genérica, ustedes pueden decir, se parecen mucho, pero en el caso de Escherichia, en el caso de Bartonella, ¿cómo era esto? ¿Dónde se encontraba? Yo hablo del anaplasma. Características del cultivo, también hay excepciones, pero el título mayor en las características del cultivo se dice que son bacterias intracelulares obligadas y que como característica genérica no crecen en medio del cultivo. Mas sin embargo, ustedes han mencionado algunos que sí pueden crecer en algún medio de cultivo. Entonces no se pueden mencionar aquí en el caso de anaplasma las características de los medios de cultivo si no crecen en ello. Se cultiva en, como los virus, en cultivo celular, el glóbulo rojo, en un caldo para que yo pueda verlo in vitro. Entonces no voy a mencionar ningún medio de cultivo que se emplee para sembrar estas y que crezcan las colonias. No es posible. Por eso dice ahí, no crecerán en medio de cultivo, sino en cultivo celular donde se contenga sangre y células vivas, idénticamente como ustedes han hablado, de los virus, el cultivo celular de cierto tipo de tejido, aquí en sangre. Y ustedes comparen esa situación porque había algunas que podían crecer en algún medio de cultivo. Si no crecen en medio de cultivo estas bacterias, entonces no tengo por qué mencionar las características de la colonia. No hay, pues si no hay medio de cultivo donde crezcan, tampoco va a haber para que ustedes rellenen, y bueno, y cómo son sus colonias, de qué tamaño, de qué bordes, tampoco, no nombra nada. Ahora, no había estado copiado aquí, pero se los digo, pruebas bioquímicas tampoco, no se practican en el caso de anaplasma, y en alguno de los otros géneros, en la mayoría tampoco, dice características bioquímicas. Pero como son aeróbicas, podrían ustedes decir teóricamente, tienen metabolismo fermentativo, y a las otras pruebas nada, porque no crecen en medio de cultivo. Y finalmente, ¿qué enfermedades produce? Produce la llamada anaplasmosis, que se parece muchísimo a otra enfermedad clínicamente, se parece producida por un protozoario que se llama la babesia. Babesia bigémina y Babesia anaplasma no es una bacteria, no es una rickettsia, es un protozoario. Por lo tanto, es una enfermedad parasitaria
pero también afecta a los glóbulos rojos. Tiene otra forma, nada que ver con anaplasma. Se puede confundir si yo veo un animal enfermo, yo no sé si tiene anaplasma o tiene babesia. El vector es el mismo, la garrapata. Tiene los mismos signos clínicos parecidos, fiebre, anemia, ictericia, palidez la mucosa, hemoglobinuria. De repente eso se puede distinguir. En babesiosis hay hemoglobinuria y anaplasmosis no hay. Pero bueno, indiquemos que se confunde mucho. Entonces, ¿qué se hace? En el tratamiento no sé si es anaplasmosis o babesiosis y voy a utilizar un medicamento para ambas que vienen juntos o también si quieren vienen en forma separada. Ya eso será para más adelante. Pero en el caso de anaplasma, si fuera solamente ella, se trata con oxitetraciclina. Y en perros también hay anaplasma. Yo estoy hablando de bovinos, pero no es la única especie, en humanos también puede haber. Y ahí está Cayoja, si han visto en la veterinaria, justo juez, perros con diagnóstico de anaplasma confirmados por el laboratorio, o mandaron muestras para que le confirmen esta situación. Adelante, Cayoja. Doctor, solo un par de veces confirmado, hace bastante tiempo, sí. Últimamente no hemos visto. O bueno, no hemos podido haber tratado como Arlicha. De acuerdo, porque a veces clínicamente lo tratan, clínicamente no hay posibilidad de mandar la muestra, lo que sea. Entonces dice uno, yo voy a hacer un tratamiento clínico, un diagnóstico clínico y lo voy a tratar como si fuese Arlicha o como si fuese anaplasma. Entre estas dos también entre perros se confunde, como en bovinos entre babesia y anaplasma. Pero ¿cuál es el tratamiento que hicieron? El tratamiento que se inició fue con oxitetraciclina, tanto vía intramuscular como, como oral. De acuerdo. Eso mismo es el mismo medicamento, por eso le dije yo en generalidades, no se preocupen tanto, más adelante en el tratamiento todas estas enfermedades se tratan con el mismo antibiótico. Y ustedes han visto en las otras rickettsias y clamidias que han visto, también han dicho que recuerde yo el mismo medicamento o uno de sus derivados, la tetraciclina, la oxitetraciclina, la terramicina, oreomicina, o las tabletas de doxiciclina, doxibet, que son de la misma familia. Entonces, cuando uno tiene dudas de su diagnóstico, no se ha podido hacer con certeza, haga un tratamiento con oxi que para todas va a servir. ¿De acuerdo? Sí, doctor. En la práctica que hagamos de esto, les van a indicar exactamente cómo se hace el frotis, cómo se colorea, lo van a ver las láminas, yo aquí de rápido nomás les muestro en teoría, ya observadas al microscopio el central, el marginal, en forma clara, están las láminas preparadas. Voy a conversar con nuestro ayudante para que las prepare y pueda ser más objetivo. O de repente ya estemos en el laboratorio y allá lo hagamos para que ensayen hacer el frotis y vamos a sacarle sangre a cualquiera de ustedes del coto o de la cola y ahí con esta cantidad de sangre que le saque cada uno empieza a practicar hacer frotis hasta que aprendan, porque el único detalle es ese, que hagan un buen frotis, que aprendan a hacer, lo demás es muy fácil colorear y es muy fácil identificar la presencia, la búsqueda, fácil digo si uno lo reconoce y lo utiliza bien el microscopio para poder identificar estas estructuras pequeñas que están dentro de alguna célula de la sangre. ¿Alguna pregunta? Doctor, usted dijo que podría ser metabolismo fermentativo. No, respiratorio. ¿Sí dije fermentativo? Sí, ya, está bien, gracias. Ah, está bien la aclaración. A veces uno está pensando en
en el amor, es respiratorio. Ahí están las garrapatas. Están las garrapatas, están todas las características de lo que voy pasando, las enfermedades. Licha. Una mórula, un linfocito. Y ahí quedamos. El género neorriquexia, que lo vamos a escuchar a la damita para que lo exponga. ¿Está lista? ¿Va a hacerlo? Sí. Ya, espérenme salir de aquí. Ahora puede compartir. ¿Está preparándose? Sí, pero no puedo compartir. Entonces pásenmelo, yo de aquí lo dirijo. Ya ahorita lo mando al grupo. Ya lo envié al grupo, doctor. ¿Y ahora ya está? Sí. ¿Los demás están bien también? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a terminar con esto cortito, le hizo un cortito. La damita Quispe, Daisy. Yo tengo ya las notas, por si acaso, en el formulario mío, de cuántos son estas exposiciones que también les he dicho que contrapesa con el examen práctico que ustedes van a hacer. Es parte del examen práctico, la exposición que están dando. Así que, para entusiasmarlo, para que se preocupen, es decir, quiero participar, pues se ganan. Y si no, tranquilo, seco el examen práctico. Bueno, escuchémosles a la damita Daisy Quispe. Adelante. Primero, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A mí el género que me tocó exponer es neorriquexia.
Generalidades. Produce enfermedades en el hombre, cánidos y equinos. En cuanto a taxonomía, tenemos lo que es el reino procariota, división protobacteria, clase alfa protobacteria, orden rickettsiales y la familia Anaplasmataceae. Género Neorrickettsia, y entre especies tenemos Neorrickettsia rictisi, que afecta a los equinos, Neorrickettsia senectu, que anteriormente era Ehrlichiosis chaffensis, y que afecta a los humanos, y Neorrickettsia locominica, que afecta a cánidos, osos y mapaches, y Neorrickettsia helmintoica, que afecta a los cánidos. De todas ellas, ¿cuál cree que es la más importante? Estamos siempre cogiendo alguna especie. Y subrayela esa y la primera, la riciti. En perro y caballo. Entonces, para todos, la subraya la primera y la última, que está con rojo. Como loco rojo, también la riciti. La otra nombre la por ahí si se acuerdan, pero como ven ustedes, por ejemplo, la tercera es más propia de los animales silvestres. La especie patógena es Neorrickettsia helmintoica, que solo afecta a perros. Entre factores de virulencia tenemos fosfolipasa D, hemolisinas de tipo D, y utiliza lo que es el ATP. ¿Dónde encontramos Neorrickettsia? Entre su hábitat y ecología, estos viven como parásitos obligados de los glóbulos. Su transmisión se realiza a través de vectores, especialmente las garrapatas, que pueden permanecer en el medio ambiente en condiciones adversas. Los factores de virulencia son siempre las enzimas, van a ver ustedes. Aparte de, si no es la cápsula, si no es la flagelo, si no es la espora, van a tener que tener algunas enzimas extra e intracelulares, exotoxinas, endotoxinas. Entonces, a eso se refiere, no le den mucho oídos todavía a estos factores de virulencia, que cuando estén en el sexto semestre van a ver las razones. Pero por lo menos ahí están mencionadas. Sigue siendo como denominador común las garrapatas, casi en todos los casos. Y sigue siendo también, en la mayoría de los casos, los glóbulos rojos primero y tal vez los glóbulos blancos. En los vectores tenemos todos, los perros lo adquieren esta infección por ingestión de salmón y trucha infectado. Ahí en la imagen podemos ver que los trematodos eliminan los huevos en las heces de los animales infectados. Y al eliminar estas heces que están infectadas, los caracoles que pasan por ese lugar, los caracoles adquieran estas enfermedades, lo pasan a lo que son los truchas, las truchas, los salmones, y heridos por en este caso los perros. Y su micrófono está medio mal. ¿Se escucha entrecortado? Sí, de la señal. Está lejos. ¿Dónde está usted? Kilómetro 9 entrando al fondo. ¿Kilómetro 9, carretera Cochabamba? Sí. ¿Balcón 1 o balcón 2? No, por el lado del río Piraí, por ahí. Ah, para el otro lado. ¿Qué se llama el barrio? Sí. Santa María. Madre de Dios. Ya, vamos a entenderle.
¿Por qué le dije que subrayaran el otro? Usted es el último que subrayó, ¿no? De rojo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque miren, ahí intervienen algunos peces, truchas, salmón. Y salmón nosotros no conocemos en nuestro río. No tenemos mar. El salmón es un pez, el más caro, por supuesto, de las carnes de peces, que tienen doble vida. Viven en el mar en la mayoría de su tiempo y en otro tiempo desovan en aguas dulces de los ríos que desembocan en el mar. En Chile hay muchos criaderos de salmón. Nosotros no, trucha por ahí hay, pero menos. Entonces, por eso yo no lo puse con rojo esa, porque no vamos a pensar en perros que tengan esta condición en sus vectores, que intervengan estos animales marinos, que consuman los perros estas carnes. Entonces, pero bueno, está ahí la situación, ¿cómo se da? Continúe. Aquí podemos ver lo que es Neuriquexia rickettsii, que afecta a los equinos, que también estos adquieren esta enfermedad por los insectos que llegan a sus aguas y contaminan. ¿Lo puede explicar el ciclo evolutivo que aquí está en esta figura menciona? Sí, también lo eliminan, aparte, lo eliminan por las heces cuando ya de los animales infectados. Y estos caracoles de nuevo son los que pasan por los lugares infectados y pueden tener contacto los insectos también en esos lugares afectados. Y si estos insectos llegan a morir, por ejemplo, en el agua que consumen estos equinos, entonces esto es posible, ¿cierto?, en caballos que se dé, porque no hay alguna condición rara, porque intervienen ahí los insectos y los caracoles como vectores intermediarios. Entonces esto es posible, que se pueda dar en nuestro medio, en ciertos lugares, en cierta época, en caballos. Características celulares son de forma de cocobacilo a pleomorfo, de tamaño pequeño, de 0,5 micras. No posee cápsula. No. Características, su aislamiento solo es posible en células vivas y para su observación microscópica se utilizan impresiones celulares que son coloreadas de preferencia con el método de Gens. ¿Y qué muestran estas figuritas? ¿Qué es esto? ¿Qué célula es esta y qué es esto? ¿Me escucha, Quispe? Sí, se cortó su señal. Le quería preguntar a esta figura que qué es esta célula y qué es esto. Se fue su señal, ¿no? A ver, pero los demás, ustedes lo están viendo, características celulares, dice cocobacilo pleomórfico. En la mayoría de los casos hemos dicho que son cocoides, así los veo. Aunque esto dice un poquito más alargadito, cocobacilo. Pero al final no es tan fácil distinguir
como ustedes lo ven aquí, que no es exactamente esférico, que es un poquito alargadito, es un coco vacilo. ¿O qué puede cambiar a ver los cocos? Y mira el tamaño, en la mayoría de los casos, media esto, entre media micra y hasta una micra, más pequeño. No posee cápsula, no posee flagelo, no posee esporas. Lo que yo quería saber, en características de cultivo, dice el aislamiento solo es posible en células vivas. Ok, tampoco hay medio de cultivo para esto. Se va a cultivar como los virus, como la mayoría de las riquezas también. Y para su observación microscópica se utilizan impresiones celulares de la sangre, coloreadas de preferencia con el método de Giemsa, y siempre aumenten la epanóstica rápida en todos los casos. La pregunta era, a ver si me puede escuchar ahora aquí, esa figura de la derecha y de abajo, ¿qué señala? ¿Qué muestra? ¿Se puede señalar? Por supuesto que esta es la riqueza que queremos, la neorriqueza que queremos expresar. Pero yo me refería a dentro de qué célula está. ¿Me estará escuchando o no? Porque yo no puedo distinguir así, a simple vista, qué célula será. ¿Se entiende que puede ser un glóbulo rojo, que está mal coloreado, o un linfocito, que es un glóbulo blanco, pero no, o un monocito, por su tamaño, pero no puedo identificar plenamente? Esa era la duda, para que ella nos diga, pero en todo caso es una célula de la sangre. Y así lo van a ver. Se ha ido su señal. Pero mencionémoslo. Diga. Neuriquecia del mintoeca, lo que causa es la enfermedad gastrointestinal grave e infección sistemática, que se manifiesta a los 5 a 7 días. Entre estos tenemos enteritis hemorrágica y linfadenitis. En perro. ¿Qué muestra la fotografía de la izquierda? Es una enteritis hemorrágica. Ah, la mayoría de los intestinos que se ven son los delgados y ven que tienen una congestión hemorrágica en la mucosa de todos estos intestinos, como parecido a una parvovirosis o a una ancilostomiasis canina. Y al otro lado, ¿qué ve? ¿Qué muestra en la derecha? Un perro comiendo una tucha o un salmón. Aquí, así es la forma de transmisión. Entonces eso no se va a dar en nuestro ni para pensarlo, ¿no? A no ser que nos vayamos a trabajar a Arica, que por allá de repente consumen, y por acá también se consume salmón. Pero como el salmón es caro, no le vamos a dar a comer al perro. Nos los comemos nosotros y de lujo alguna vez. Pero en las costas allá abunda, pues, ¿no? Esta me interesa. En neuriquecia cristicis, que afecta a los caballos, causa lo que es la fiebre equina del Potomac. Entre estos tenemos sus síntomas, tenemos lo que es depresión, anorexia, leucopenia, fiebre y aborto. Con los signos de esta enfermedad se podría confundir con varias otras que nosotros tenemos más frecuentes. Depresión es tristeza. Cualquiera que está enfermo, está deprimido. Entonces, cualquier enfermedad va a producir algún grado de depresión. Anorexia, ustedes que están enfermos tampoco pueden, no les da ganas de comer. Eso es falta de apetito. Entonces, son signos muy, muy, muy generales, que indican, que no indican precisamente que esto tenga, sino es un signo común más que podría tener. Una leucopenia es la disminución de la cuenta de glóbulos blancos
del recuento de glóbulos blancos. Y en muchas enfermedades virales va a haber esto. A ver si recuerdan ustedes o saben, ¿qué es la leucopenia? ¿Qué significa la palabra leucopenia? Menor cantidad normal de leucocitos. ¿Cuánto es más o menos en caballos la cantidad normal de leucocitos que tendría que tener? Para hablar de disminución. Expresados en miles por mililitro de sangre. No le corresponde todavía, ¿cierto? Que nos saltemos tanto, pero cuando menos intenten saber que leucopenia en muchas enfermedades también se puede dar y es una disminución por debajo de lo normal de leucocitos que tendría que tener esta especie animal. Ya más adelante, en el quinto, en el sexto semestre, en el séptimo lo aclararán. Pero bueno, hay una tabla fisiológica de valores normales, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, y cada uno de ellos, neutrófilo, basófilo. Y uno así se puede ir dando cuenta mejor de lo que podría tener el animal. Yo les digo ahora que leucopenia es la disminución, pero hay muchas enfermedades que tienen lo mismo. También es un signo no específico, es válido para muchas. Fiebre. En la mayoría de las enfermedades infecciosas, que sean de etiología viral y bacteriana, hay fiebre. Pero bueno, ¿cuál es la temperatura normal, cuando menos para recordar o aprender los valores normales? ¿Cuánto será la temperatura normal de un caballo? 38. 30, ya, no, ya fiebre. Casi un poquito más elevada que la nuestra. De los animales domésticos, la más baja es la del caballo. Parecida a la nuestra, un poquito más elevado que la nuestra. ¿Cuánto es usted su temperatura normal, 37, Irán? 36.5 en humanos, ¿cierto? Y entonces 36.5 a 37 es normal en caballo. Para arriba, ya ligera fiebre o más fiebre cada vez que estemos más arriba. En muchas enfermedades va a haber fiebre y en todas las rickettsias hay fiebre. En todas. Entonces también es un signo para muchas enfermedades, no es propio. Y finalmente pueda que produzcan abortos, como ahí ven un potrillo abortado de una yegua. Hay muchas enfermedades bacterianas particularmente que producen abortos. Pero eso es lo que se ve. Entonces no es, los signos clínicos de esta enfermedad no son característicos. Así que fácilmente uno se puede confundir con cualquier otra cosa. Arriba lo ve un caballo que está con la cabeza gacha para abajo, como que está triste. Y se ha ido tan en el tiempo enflaqueciéndose que parece que el lomo corta para montarse acá de encima. Flaco. No come, pues. Y finalmente aborta. Si le tomamos la temperatura, está con fiebre. Si le hacemos un análisis de sangre, está con leucopenia marcada. Bueno, entonces no son signos característicos y eso complica la situación del veterinario, es decir, ¿qué será, qué será, qué será? Por eso es importante empezar a ayudarse con algunos exámenes de laboratorio para salir de la duda, ver las garrapatas, pues una babesiosis en caballo de una yegua preñada cerca al parto, seguro que va a producir aborto. Cualquier enfermedad febril con fiebre alta que estén en el último mes de gestación, va a abortar. Y digo, cualquier enfermedad febril. Pero un dato más. A ver, Moro, ¿cuál es el periodo de gestación de una yegua? Y esta ya sí lo saben porque en anatomía les dimos un cuadro que hicieron ustedes y buscasen los tiempos de gestación de la yegua, entre otros datos. Sí, doctor, era la que más tenía, creo que 11 meses por ahí.
A ver, alguien que pueda corroborar o corregir. Sí, doctor, está bien. Era 340 días. 340 días, son promedios. Tampoco vamos a hablar que a los 340 días exactamente va a parir. No, pues no, son promedios aproximados de que ese es el periodo de gestación de este animal, de los domésticos, el más largo, casi un año. Entonces, si está en el noveno mes, décimo mes de gestación, puede que con esta enfermedad o con cualquier otra que se eleve la temperatura, vaya a provocar el aborto. Entonces, ninguno de esos signos clínicos son propios de la enfermedad, pero eso es lo que se ve y el veterinario tendría que dilucidar entonces quién será. Y para eso se ayudará con estos análisis de laboratorio, el de repente buscar en un frotis a este parásito dentro de las células de la sangre, y así podrá confirmar. O buscar otras posibilidades de otras enfermedades que el veterinario debe pensar de acuerdo al análisis que se haga de la anamnesis en el lugar que vive el animal, conversando con el dueño, viendo la propiedad, viendo los signos clínicos del animal. Algo debo decir, la presencia de garrapatas, de repente por ahí le miran las orejas, en las orejas, en la parte interna del pabellón de la oreja es donde se amontonan las garrapatas. Y en sumo extremo, en algunos lugares hay como un rosario de garrapatas en las orejas. Entonces, eso indica pues algunas de estas enfermedades que probablemente se tratan. Le hacen un hematocrito y el hematocrito va a estar por muy debajo de lo normal, muy debajo de lo normal, que debería tener como mínimo 35, 40, mejor o 45, pero de repente tiene 20, 15, ya le ven las mucosas muy pálidas. Entonces, eso hace indicar de que probablemente se trate de esta enfermedad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ah, sigue por terminar, es la última. Siga, dama. El neuriquexia locomínica produce lo que es la fiebre fluke de locomín. Entre lo que tenemos es infección gastrointestinal grave y linfadenopatía. En neuriquexia senexu, que afecta a los humanos, tenemos entre síntomas lo que es fiebre, malestar general, dolores de cabeza y dolores musculares. Son raras, por eso no estaban a los humanos. No es que no nos interese, pero no es nuestro campo. Mire, en humanos, esa fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor muscular, ¿qué enfermedad que ustedes han padecido se han sentido así? Resfrío. Una gripe. O un dengue, un chikungunya, con cualquiera de ellas, pues, ¿no? Entonces, más se piensa en esas enfermedades que son muy, de acuerdo a la época, de la estación del año, la presencia de mosquitos. Uno piensa más en esas otras y hacen los análisis, o es una influenza, o es dengue, o es mayaro, o es chikungunya, en esas cosas. Le hacen los análisis y una de ellas es. Nadie se ha pensado en que probablemente de repente sea esto. Pero si le inyectan oxitetraciclina, sin saber de qué se trata, si este es este problema, va a mejorar. Pero habría que hacer los análisis correspondientes. Yo hablo si no tuviéramos la oportunidad de lograr un análisis correcto de laboratorio, como en el campo ocurre muchas veces, se automedica uno. Y de alguna manera uno tiene que no está bien, uno tiene que saber orientarlo a la gente qué podrá ser. Que vaya al médico o alguna cosa de emergencia, puede hacer el veterinario para más o menos ayudarle. Pero la competencia no es nuestra. Así como ahora los veterinarios se han metido mucho a medicar sobre el coronavirus, no está bien. Las competencias son del médico. Uno tiene que saber un poco de ello, pero la solución o el diagnóstico se lo dejan para los médicos humanos. No puede uno meterse, ni ellos meterse a nuestro campo. Es cuestión de competencia y de ética, no puede ser. Y ahí están los documentos donde ella ha encontrado esta información.
En resumen, no sé si 6 o 7 bacterias intracelulares han visto con las de hoy día. De las que se deberían recordar y mejorar la información, son 2 realmente. 3. Una por salud pública y las otras 2 por veterinaria. Erlichiosis canina, que produce la Erlichia canis, y la familia Anaplasmataceae con anaplasma marginales y centrales. Esto lo vamos a ampliar en las prácticas. Van a haber rickettsias, van a haber mórulas de Erlichia, van a haber anaplasma central, anaplasma marginal y detalles, cómo se hace el diagnóstico, para que ustedes sepan ya, para que su vida profesional lo hagan, lo soliciten, si es que si el caso amerita. Y en salud pública, la primera, saber que la vieja no debe estar con su loro en su hombro, dándole de comer y comiendo el mismo pico del loro. El loro, finalmente, es un animal silvestre y está prohibido tener como mascota en su casa. Eso dice la ley. Entonces, déjenlo al loro en su hábitat. Y hubo un tiempo que hubo mucho comercio de loros a Estados Unidos, desde Bolivia, de todas las especies, iban jaulas llenas de loros a vender al exterior. Y habían rescatistas, habían intermediarios que hacían este negocio lucrativo. Iban a cazar a las pampas del Beni, en todas partes donde había loros. Ya eso se prohibió hace muchos años, ya no hay, pero el negocio clandestino aún sigue. Por ahí de repente ven en una rotonda alguien con un tucán o con un loro para vender, una parada, que todavía en casa tienen sus jaulas como adorno. No está bien. Usted como veterinario debe decir que es un ave silvestre y que debe estar libre. Y ya hay una ley también que prohíbe, y la gobernación les quita, como han visto que le quitaron al zorro ese que tenía en su casa en Oruro, se los quitan, lo procesan, tiene pena, entonces déjenlo al loro en su hábitat. Las palomas también, y todas esas ventas de aves que hay, de loritos, cotorras y palomas y de todo bicho, en la 3 pasos al frente, también la gobernación, no sé por qué, si está la ley, no hace cumplir que deberían desaparecer toda esta venta de animales silvestres. Y la gobernación tiene algunos refugios que rescatan para llevarlos allá y de alguna manera prepararlos para introducirlos a su hábitat. No sé si ustedes conocen las leyes de los animales, que siempre se los recuerdo y se los paso cuando alguien me solicita o yo me ofrezco a pasárselo. Y también el maltrato a los animales referente a los caballos de carretoneros que andan por los barrios de la ciudad, con escombros, con un peso superior a la capacidad de los animales, sin comer, sin darle un trato humano. También eso está penado. Hay leyes que han salido recién, esta última del maltrato de animales, para que ustedes como veterinarios conozcan y sepan que deben cuando menos aconsejar de que si lo tienen que hacer trabajar, lo hagan cumplir como nosotros las 8 horas laborales de trabajo, con su descanso, con su buena comida, con atención veterinaria, con su vacuna, como todo, pues los caballos carretoneros trabajan para que la familia viva, y entonces, ¿por qué no lo voy a tratar bien a ese mi animal del cual yo vivo? Si gustan ustedes, se los puedo pasar estas dos, los derechos de los animales y el maltrato de los animales, que están listas o que ya están vigentes estas leyes para su aplicación. Y si no lo hacen es porque las autoridades competentes no lo practican, pero nosotros no somos las autoridades competentes como para hacerlas cumplir, pero debemos conocerla. ¿Alguna consulta? Doctor, un comentario. Estamos, no queda casi tiempo para mi exposición. No sé si la siguiente clase al finalizar podría exponer. Ya preparé un tema bonito. Reponema, ¿no? Sí, más que todo es para...
Muy poco es en animales, pero sí es en humanos bastante importante para los jóvenes. Así es. Lo dejamos para mañana porque mañana tenemos que repasar. Yo les dije, pero si no lo han hecho, de hoy día, todo el día tienen hasta mañana decir, bueno, qué partecitas quisiera que nos vuelva a explicar. Para eso es mañana. Y como no ha habido mayormente sorpresas de estudiantes, que todavía va a haber un periodo de adición y de retiro, he sabido que los grupos nuestros, los míos, no van a sumar, van a restar, porque les han dado por esta pandemia la posibilidad de retirarse donde quieran, se puedan ir. Y seguramente que los que no han asistido están en otros grupos. Y los que ustedes como han querido permanecer, 12, son los que seguramente, no sé si alguien todavía va a huir, pero no van a ser más, son 12 o tal vez menos. Entonces no tengo yo mucha necesidad de volverles a explicar a algún alumno que fuera la primera clase que está asistiendo a partir de hoy día. Esa es la regla que nos han dado. Que si hay alumnos que recién han podido entrar a las clases virtuales porque antes no estaban reglamentadas, y que muchos pensaban que las clases virtuales no tenían ningún valor y que de nuevo íbamos a empezar, pues hay profesores que tienen el 85% de la materia avanzada. Entonces esto es válido, ya lo convalidaron, las clases virtuales están reglamentadas por cualquiera de las plataformas. Nosotros vamos a seguir por Zoom o Classroom o Moodle, lo que sea, por este método que ya lo manejamos mejor hasta el final. Entonces no sé, los estudiantes que no han estado, yo digo, en la mayoría, no es porque no tengan los medios. Yo entiendo que hay algunos que no, como la señorita, el micrófono, la distancia, no tengo el dinero para los créditos, etcétera, etcétera, son menos esos, porque en la encuesta que el doctor director de carrera hizo, dijo él que el 85% de los estudiantes tenían acceso al internet. Y en la práctica, en la realidad, como quisimos discutirnos alguna vez por ello, no es así. No sé, mintieron, alguien mintió por decir 85%. Si en todos los grupos casi no asisten más del 40 al 50% de los estudiantes inscritos a las clases virtuales. Entonces, no dice la encuesta la realidad de lo que en la práctica se ve. Hay menos asistencia por uno u otro motivo, entre ellos, que no les dio la gana de asistir o pensaron que esto no tenía valor. Y bueno, para eso les han dado otra oportunidad, para que los profesores repasen, para que ellos se puedan nivelar. Y yo lo hago con mucho gusto. Pues si esa es la ley, ni modo. Pero como no hay, más o menos todos han estado asistiendo, excepto Quispe, que dice que se cortaba su conexión por no tener la máquina y tiene un celular. Bueno, ella será, pues, de repente, o cualquiera que me tenga que decir, bueno, estas partes aclárenmelo, sea de la parte teórica o de las prácticas, de lo que van a dar examen para el primer parcial. Eso, primero a Treponema, que quedó pendiente para que lo vayan a soldar despuesito Leptospira, lo va a explicar este género Treponema, y luego me preguntan y les respondo para que quedemos tranquilos de que se van a estudiar, de que el otro miércoles está destinado para el examen. Y el lunes y martes de la siguiente semana vamos a seguir avanzando, y ya corresponde a los hongos, y que ya también, si me hace recuerdo, irán, si ya fueron distribuidos los temas de los hongos, creo que sí, de hongos cutáneos y de hongos sistémicos, que son como 6 o 7. ¿Sí o sí? ¿Quién habla? Sí, doctor, ya elegimos. Ya está. Entonces yo voy a pasar el lunes una parte de generalidades de hongos, para que le sirva como modelo de que muchas de las características son iguales, así como lo he hecho en Riqueza, así como lo he hecho en las bacterias intracelulares y extracelulares facultativas.
unas generalidades para después entrar en el detalle de las diferencias que pueden encontrar entre un género de hongo y otro. Entonces, el lunes me lo dejan un rato para mí, que no son 20 minutos más o menos, y de ahí empiezan a exponer primero los hongos cutáneos y después los hongos sistémicos. Entonces, nosotros vamos a terminar el semestre entre este mes de julio. Julio vamos a terminar el semestre. Y miren, agosto, septiembre, octubre, 3 meses. Vamos a tener que pasar clases, repetir lo que se pueda repetir. Encantado, porque vamos a preguntar los que terminan el programa, que hay muchos más adelante que nosotros, ¿qué van a hacer? Ese tiempo es para los nuevos, para los que nunca han avanzado, nunca estuvieron. Como que hay carreras en la Facultad de en la Universidad Gabriel René Moreno que no han pasado una clase virtual. Para ellos empieza el semestre hoy día, o virtual o presencial, hoy día empieza. Felizmente nosotros no perdimos tiempo, como muchos, y estamos aquí por más de casi cerca del 80% de clases avanzadas. Entonces no nos preocupa, no sé, les hago una pregunta a ustedes. En el tercer semestre, ¿en cuál de las materias menos avance tienen, menos clases virtuales han pasado? Yo en genética, doctor. ¿Genética con qué grupo? Porque hay varios grupos, me parece. Con el grupo D. ¿Con quién es? Con el doctor Loza, creo que. Ya. Pero usted no entró, o el profesor no entró a clase virtual. No avanzó nada todavía. Recién va a empezar esta semana, como usted dice. Entonces, con ellos, denle tiempo a esa materia que tiene menos avance para que puedan nivelarse, pues. Y ya conmigo puedes repasar, y yo les digo, en el mes de julio o a la primera semana de agosto ya termino, y vamos a esperar que llegue. Nos vamos a presentar alguna duda, alguna cosa por ahí, que nos abran la puerta para que vayamos a hacer prácticas, y prácticas, y prácticas, y prácticas haremos, si hay material, hasta el final. Y se prepara para la fecha del segundo examen parcial y para el tercero. Entonces estamos más tranquilos, y ustedes también. ¿Otra materia que esté más avanzada que nosotros? Fisiología, doctor. Sí, fisiología. Ya hemos terminado. ¿Con quién llevan? Con la doctora Teruya. Ya está terminado. Entonces, sí. Ya ella sabrá qué es lo que van a hacer. Si hay algún nuevo, les repasará a ustedes y a ese nuevo que se quedó de flojera o por cualquier situación de estas técnicas o de dinero, a hacerle la clase de nivelación para esta gente. Ese es el curso de nivelación. Ya terminaron, entonces ya les dirá, bueno, qué vamos a hacer esperando el final del semestre. Y nosotros estamos entonces, miren, tienen dos extremos, una que ya terminaron, otra que están para empezar, y nosotros que estamos más allá de la mitad, así, mes y medio nos falta máximo para terminar. Las prácticas les debería, que no tenemos ninguna práctica por el hecho de que no podemos estar presencialmente. Entonces la parte teórica se acaba, pero las clases prácticas lo haremos en la medida que se pueda cuando regresemos a la facultad. ¿Está bien? ¿Qué otra materia más tienen? Las demás del grupo C, doctor, están niveladas. Estamos igual ahí como usted nomás. Bueno. ¿Todos por Zoom? ¿Todos por Zoom o tienen otras plataformas en otras materias? Por Zoom, doctor. Por Zoom. La gran mayoría. Solo parásito que hemos hecho por videos. Parásito con doctor Chelo. Con Bac. Doctor Chelo acá. Ya, de alguna u otra manera están ahí. No es lo conveniente, no es lo ideal, como ustedes han podido ver. Así estando muy atentos, sí, a estas clases. Porque no revisamos. No va a ser nunca la clase presencial en veterinaria, que necesita práctica. Y necesito verlos, necesitan verme. Todo es diferente, pero algo se tiene que hacer en la medida de que ustedes no pierdan
no pierdan el semestre. Y eso se está haciendo. Así que le tienen que poner muchas ganas y van a ver ustedes la falencia que va a ser efecto este semestre más adelante, que digan que fue un vacío, no del todo, ¿no? Pero las lagunas o las lagunitas o los curichis estarán en este semestre para lo posterior. Y eso ya es cuestión de uno que quiera de alguna manera tapar esa falencia con los semestres siguientes que vengan. A mí me da mucha pena por anatomía, por ejemplo, que somos trencos y tienen toda una serie de cosas que vienen de taras del colegio a esta situación virtual. ¿Cuánto habrán aprovechado? ¿Cuánto aprovecharán? Es un problema. Y también es un problema para los que están más allá del sexto semestre en adelante, las prácticas. ¿Cómo hacemos prácticas si no puedo yo, en teoría, rellenar este vacío? Bueno, estos son los dos extremos de falencias. Ojalá este tiempo que van a dar, y ojalá desde hoy día ya hay micros ahí como que movilizarse, de aquí 15 días a ver que esperemos cuántos infectados hay, cuántos muertos hay, que es el periodo de incubación del coronavirus. Desde hoy día cuenten 15 días y van a ver si los 600, que veo más o menos, positivos que salen cada día y un número de muertos de 4, 5, 6, a ver si aumenta. Y cuídense, guarden distancia, particularmente a Licota, a Huanca. Agudo ya pasó su calambre, ya no hay problema de acercamiento con el novio. Entonces cuídense de lejos nomás, hagan el amor virtual. No hay que todavía confiarse mucho. Guarden distancia entre personas, utilicen siempre el barbijo, siempre lávense las manos cada rato y utilicen su frasquito de alcohol gel en su mano, siempre en su cuerpo, para llevarlo donde vayan y hacer las operaciones estas, cada vez que algo agarre. Es la única forma que se puede hacer y evitar salir de algún modo, aunque esto no lo podemos siempre evitar. Bueno, entonces quedamos para mañana el último tema de treponema y las dudas que tengan. Todas las preguntas que quieran, de alguna manera lo vamos a intentar solucionar mañana. Y si no es así, si es una pregunta práctica que no se pueda demostrar, le pedimos al ayudante que nos los ponga, las presentaciones estas, y las pueda explicar mejor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, quedamos así, nos vemos mañana a la misma hora, que no haya corte por su vaso. Gracias, doctor, se cuida mucho. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.